Y bueno, vamos a abordar un tema que realmente hace mucho tiempo que viene preocupando a mucha gente, pero que ahora se ha hecho como cotidiano, como que los medios de comunicación también están tomando conciencia y realmente ya hemos hecho muchísimo daño y tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias por este espacio y bueno, un gusto conocerlo finalmente personalmente. Así es. Cecilia, ¿desde cuándo te interesa a vos todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la investigación y todos los temas que vos abordás? Mirá, yo te diría que con la naturaleza y el cuidado de la naturaleza desde chiquita, porque siempre tuve, aún viviendo en la ciudad de San Luis, siempre tuve mucha, todos los fines de semana íbamos a un campito que teníamos una chacra, siempre caminamos con mi padre, que él vino de Eslovenia, entonces traía desde chiquito una cultura muy importante con el tema de la escalada, del andinismo, porque su padre era esquiador, era andinista allá. Y desde chiquitos absorbimos ese amor tan profundo, siento, que nos ha marcado toda la vida por el entendimiento de todo lo que significa la naturaleza, que no podemos estar sin ella. De hecho, yo me fui a vivir cuando pude elegir, me fui a vivir a las sierras de San Luis, al campo, justamente por eso. Y eso me llevó a lo largo de la vida, ya desde, no sé, terminando la secundaria, empezando la universidad, que en cada hubo siempre muchas situaciones en las que fui eligiendo proyectos de desarrollo del cuidado de la naturaleza y también diferentes momentos mucho más intensos, como fue el tema de el avance de cien, por lo menos cinco empresas transnacionales mineras que querían instalarse en la provincia de San Luis. En ese momento hubo que encontrarse con otras personas dispuestas a trabajar para frenar esta situación. Entonces ahí como que inicia más formalmente este camino, ¿no? Cecilia, y ustedes lograron, yo siempre digo, ¿no?, que el silencio a veces nuestro hace que se permitan muchas cosas que no están bien y que uno tiene que comprometerse para defender aquellas cosas que realmente son como nuestra tierra, nuestro planeta, nuestro lugar donde vivimos. Generalmente la gente espera que otro lo haga y no se compromete. En el caso de ustedes, lucharon por la no instalación de estas mineras, ¿lo lograron? ¿Cómo fue ese camino? Fue un arduo camino, me imagino. Ese año fue en el 2008. Nosotros hicimos un trabajo muy, muy intenso de periodismo y con la ayuda de un reconocido periodista que ya no está, Javier Rodríguez Pardo, que él venía trabajando para frenar el basurero nuclear en el sur. Y también para frenar el avance de la mega minería, con ellos hicimos un trabajo, una gira en toda la provincia y un intenso trabajo de comunicación. Y fue escuchado, nosotros siempre nos quedamos ahí con la duda de por qué fue escuchado tan rápidamente. Entendemos que el mensaje fue muy claro, pero además se entendió que nuestras fuentes de agua estaban realmente en riesgo porque las mineras se querían instalar justamente en los lugares donde más se concentra el recurso hídrico. De hecho, o sea, siempre propusimos declarar una reserva hídrica en ese lugar. Así que ese fue un camino que fue un año de mucho trabajo, pero a partir de ahí, no es que teniendo la ley, que conseguimos esa ley de preservación y restauración ambiental del sector minero, no es que se terminó allí, esa fue como una gran lucha, sino que ahí empieza, porque de ahí en más, si bien se van estas seis transnacionales, entre esas estaba la Barrick Gold, de ahí en más había que controlar, digamos, que eso se cumpliera y que no volvieran a intentar aterrizar, que pasó en diferentes momentos de la historia de San Luis, después de que conseguimos la ley. Hasta ahora siempre ha sido un arduo trabajo de los ciudadanos que no se instalen las transnacionales mineras. San Luis ha sido una provincia que siempre se destacó
por el cuidado ambiental, al menos eso es lo que nos enteramos los que no vivimos allá, ¿no? De hecho, por lo que tengo entendido, es una provincia que ha sido muy seca y con la forestación han logrado que el clima haya variado, ¿no? Que sea más lluvioso, que tenga otro tipo de clima. ¿Es así o solamente es propaganda? Mira, yo hice después de esto del 2008, siguieron las problemáticas, siguió la problemática del ordenamiento territorial del bosque nativo. O sea que yo seguí el trabajo a través del periodismo ambiental, de un sitio web, y en varias ocasiones siguiendo el tema de minería, bosques nativos, fumigaciones, diversas problemáticas que suceden en San Luis como suceden en todas partes del mundo, en Argentina también, escribí que San Luis se caracterizaba por hacer muy buen marketing, como muy buenos, excelentes montajes de, pero vacíos, de cuidado ambiental, pero en el fondo vacíos, realmente vacíos. O sea, tenemos uno de los cuerpos de leyes ambientales más extensos de Argentina, la provincia de San Luis. Sin embargo, la mayor parte de esas leyes ambientales están sin reglamentar, por lo tanto, no se aplican. Hay que reconocer que hay una inteligencia en esto de la actuación, que tanto cualquier argentino te dice, no, pero San Luis cuidan el ambiente, pero justamente lo que podemos decir a muchos niveles, sería muy largo de hablar, es que en realidad son muy buenas propagandas que en la realidad no se cumplen. Acá tenemos un avance de la frontera agropecuaria como en todo el país, o sea, se ha desmontado, pero miles de hectáreas, basta ver los mapas en el tiempo de la deforestación y es bestial. Tenemos una concentración del uso del recurso del agua subterránea increíble en pocas empresas y en los que gobiernan y sus grupos de allegados, su grupo de poder amigo. De hecho, hace muchos años, los dos hermanos de la familia gobernante celebró el millón de hectáreas, de poseer el millón de hectáreas, hicieron una fiesta y todo, eso fue hace un montón de años, o sea que ahora no quiero ni pensar, y en cada una de las hectáreas de sus propiedades hay muy poca salvaguarda del bosque nativo. Sí se han sembrado, entrando en todos los protocolos internacionales, especies foráneas como pinos, que sabemos que tienen un gran consumo de agua y un montón de consecuencias, pero a nivel bosque nativo ha sido muchísimo más el desmonte que la forestación. Ahora estamos con un problema que a mí me gustaría que vos me comentaras tu opinión acerca de la sequía, por ejemplo, que ha habido sequías como nunca se ha visto, o por ahí lluvias muy torrenciales que no bastan para mojar la tierra, sino que esa agua se desliza como arriba de un mosaico. A mí me gustaría saber si realmente el hombre está interviniendo en esto o es la naturaleza que está cambiando. O sea, partiendo de la base de que la naturaleza tiene ciclos y que siempre está en constante cambio como todos los que vivimos en ella, en el hogar que ella es, hay ciertos cambios que lamentablemente están siendo absolutamente inducidos. Nos toca la tarea, te cuento, porque quizás no lo dije antes, estoy integrando una comunidad que se llama Cielos Limpios. Por ahí a mí me está tocando más el rol de comunicar por mi profesión, que soy comunicadora social, pero somos una comunidad muy grande en Argentina de personas que estamos investigando y tratando de denunciar y visibilizar esto.
que en realidad es muy difícil básicamente porque no se conoce, ¿sí? No, quizás ahora hay una cantidad de gente que está empezando a hablar de esto, entonces ya algún medio más masivo lo nombra, lo publica, pero en realidad si los ciudadanos no nos movemos y empezamos a hablar y a llenar las redes con las fotos de lo que está sucediendo en el cielo y todo lo que venimos viendo de lo que llamamos manipulación del clima, que en la parte científica se llama geoingeniería, ¿sí? Como te decía, estamos tratando de visibilizarlo desde muchos lugares del mundo porque la gente no lo conoce. Entonces, estamos con un problema muy grave porque estos son desarrollos militares que vienen creciendo, increyendo, investigándose, experimentándose desde hace 60 años, pero en absoluto secreto. Entonces, nosotros nos encontramos con que la gente, mucha gente, salvo la que le da la curiosidad y dice, bueno, a ver, me voy a abrir a la duda y voy a ver si esto tiene algo de verdad o empieza a ver algo en el cielo, las nubes estas que quedan estiradas y que empiezan a modificar los patrones del ciclo hidrológico y de la lluvia. Es como que a la gente le cuesta mucho porque todavía sigue en una mirada, a nuestro entender, como muy infantil, de que papá Estado me cuida, de que los organismos supranacionales como la ONU, como la OTAN, están todos para velar por el interés y el cuidado de los ciudadanos. Entonces, cuando nosotros damos cuenta de esto, empezamos a contar de nuestras investigaciones y de todo lo que venimos viendo e investigando, hay una cuestión muy fuerte de disonancia cognitiva que hay mucha gente que se cierra y dice, no, es ficción, es fantasía, sin siquiera plantearse la posibilidad de entrar a ver documentales de medios oficiales como el canal de Alemania, el DW, o mismo buscar a los geoingenieros de referencia internacional que están hablando de la geoingeniería y de lo que están haciendo. Es inmensa la cantidad de información respecto a que desde hace muchos años la ciencia ya desarrolló, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, viene desarrollando muy intensamente toda la tecnología y toda una ingeniería para modificar el clima a la carta, digamos, a lo que se demande de acuerdo a una estrategia militar, por ejemplo, ¿sí? O a ¿De qué un manera lo programa hacen, de... Cecilia? Explícanos para lo que la gente que no sabe, que no conoce este tema, así para decir, bueno, sí, modifican el clima, pero ¿de qué manera y a quién le sirve esto? Rápidamente, como te decía, el método, por ejemplo, el método de cloud seeding, que es el método de siembras de nubes, está incluso algún argentino, uno de los primeros que descubre el método de cloud seeding, de cómo hacer llover o cómo interrumpir también las lluvias. Esto estamos hablando de finales de 1800. Que la gente busque Operación Popeye, lo que hizo Estados Unidos en Vietnam. Con el tema de la tecnología para justamente de siembra de nubes, cómo inundó las rutas de Ho Chi Minh. Desde ahí, imagínense si eso lo pudieron hacer a finales de la Segunda Guerra Mundial, mientras todo el mundo estaba preocupado por el desarme nuclear, hubo toda una estrategia de los países más ricos desarrollada en secreto para poder cambiar el clima. Tan es así que en 1976 Naciones Unidas firman muchas naciones del mundo un acuerdo que es el Acuerdo en Mod, donde se prohíbe el uso de las tecnologías para modificar el ambiente con fines hostiles. Es decir, en 1976
ya existían las tecnologías, ya se había visto que se podía crear lluvias, inundaciones, sequías, maremotos, terremotos, huracanes, que las tecnologías ya existían y por eso las prohibieron. Porque las naciones era clarísimo que cualquiera que manejara este poder, como dijo un presidente de Estados Unidos, quien controla el clima, controla el mundo, lo dijo en los 60, que cualquiera que tuviera estas tecnologías en su poder podía llegar a destruir un país económicamente, su libertad financiera, por lo tanto, tener los recursos de ese país, ¿sí? Entonces, yo te diría, lo que pasa es que es muy fuerte para la gente entender que investigue cómo si el ser humano realmente, la ciencia ha avanzado al punto que puede generar una clonación de un ser vivo, puede generar absolutamente todo, ¿por qué tenemos la ingenuidad de creer que no ha avanzado en la creación de tecnologías que pueden hacer que llueva o que deje de llover? Los cañones antigranizo, los aviones que ve miles de personas que ven dejando una estela química, que cuando esa estela química, que no son los estelas de condensación como nos quieren hacer creer, cuando esa estela química toca una nube natural o carga la atmósfera con todos los químicos que se han encontrado en todas partes del mundo, como aluminio, bario, estroncio y un montón de sustancias disecantes de la atmósfera terminan generando sequías. Si en un país no tenés agua, no podés producir maíz, no podés tener tus cosechas normales porque te mandan una helada tardía o una helada temprana, hacen una variación abrupta de las temperaturas en menos de 3 días, pasamos de 30 a 7 grados bajo cero, es un país que no va a tener producción. Un país que no tiene producción y alimentos, como por ejemplo Argentina, es un país que no puede sustentarse por sus propios medios y va a depender de poderes externos para la supervivencia. Esto es una faceta. Lo que cuesta más decir, en una nota por ahí de tan poco tiempo, porque estamos dando muchas malas noticias a todas las personas que creen todavía en que, digamos, los que están ahí en el poder están para, como te decía, para protegernos. Y caer en la cuenta de que desde siempre hubo objetivos estratégicos y desde siempre la gente que ya tiene un nivel económico y de poder siempre quiere más poder. Eso ha sido siempre. O sea, si uno investiga en la historia, no solo desde la doctrina Monroe en Estados Unidos, que decía América para los americanos, hablando de ellos como los americanos, pero América somos todos nosotros, ¿no? O sea, toda América para ellos, hasta el planteo de Henry Kissinger, que era el asesor principal de Estados Unidos en política exterior, y que él siempre, siempre puso esa tónica, de hecho es parte de los estrategas de todas las dictaduras militares en América, que planteó esto de que Estados Unidos tenía que acceder sí o sí a los recursos de los países más pobres y que por lo tanto se necesitaba de una despoblación y una dependencia financiera importante. Desde esas ideologías hasta los grupos como el Foro Económico de Davos o todos los grupos que ya se sabe que están detrás de por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud o de Naciones Unidas, financiando las petroleras, las petroquímicas, las farmacéuticas, financiando estos organismos supranacionales que quieren cada vez más, acostumbrados a esto que se generó en la pandemia, que lo simularon y lo prepararon años antes. Cada vez más quieren tener este control único. ¿Y qué mejor forma de tener el control de todo que destruyendo las economías de los países para que los países tengan que ponerse de rodillas a pedirles las migajas que este grupo de poder les pueda dar?
Realmente, cuando te escucho hablar, Cecilia, voy haciendo un raconto de lo que nos está pasando durante todos estos años. Vos me estás hablando de 1800, que ya se pergeniaba todo esto, ¿no? Y digo, es verdad, porque cada vez nos tienen más atados a pedir créditos, a tener que depender. A veces uno se pone a pensar cómo un país como Argentina, rico, de todas maneras, un país que tendría que autoabastecerse, tenga que estar dependiendo siempre de créditos de afuera para poder subsistir, ¿no? Y a veces uno dice, es el gobierno, pero no, no es el gobierno. El gobierno está manipulado por estos grandes poderes, que es un racimo de gente, tampoco es mucha gente que manipula a todos los países, ¿no? Pero nos da mucha tristeza ver cómo Argentina, que tiene todo, que pones una semilla y salen plantas sin siquiera regarlas, tenga un 50% de pobres, de gente que apenas come, ¿no? Yo creo que es momento de que todos tomemos conciencia y hagamos algo para que esto se pueda revertir, pero si nos quedamos mirando la tele, va a ser muy difícil. Es tan difícil, sobre todo si miramos la tele, porque justamente las narrativas construidas por estos grupos de poder, las narrativas y las percepciones construidas, son las que sustentan la pasividad absoluta y la apatía absoluta de la sociedad. Porque todas esas narrativas nos hacen creer que el problema es un grupo blanco, rojo, derecha, izquierda, y justamente se oculta el verdadero poder que está detrás de todo, pero estamos hablando a nivel mundial, de todos los gobiernos, ¿no? Esto que vos decías de 1800, recién leía de esto de la doctrina Monroe, empieza tan en esa época que cuando se convoca a un congreso, Simón Bolívar convoca a un congreso panamericano para unir a las naciones, justamente Estados Unidos lo boicotea y se aísla porque entiende que no le conviene esta unidad para el crecimiento. Estamos hablando de ahí, pero igual Estados Unidos, China, Rusia, las grandes potencias siempre han tenido esa ideología imperialista, colonizadora, de que necesitan un patio trasero donde sacar todos los recursos que ellos necesitan para sostener su nivel de vida. Entonces, a ver, la parte de los gobiernos, perdón, pero es el no cuido de la soberanía y la construcción de una verdadera independencia y libertad. ¿Y eso por qué? Porque siempre cuentan más los dólares que llegan, los miles de programas que se sustentan a través de todos estos organismos supranacionales que bajan con dinero si los políticos de turno hacen concesiones a los diferentes programas que ellos bajan absolutamente disfrazados con nombres muy lindos, pero que en realidad implican una absoluta dependencia y así estamos. Entonces, si no dejamos de ver justamente los mensajes que ellos quieren que veamos, que cada vez nos meten más en esa narrativa y en esa credulidad y no nos volvemos adultos en el sentido de aceptar que el mundo no es a veces como No. quisiéramos y que se juegan fuerzas y elementos de poder que nos tiene que poder mover, aunque sea una curiosidad y un poco de humildad, de que capaz que no es tan así como yo lo veo y que puedo por lo menos darme el trabajo de investigar antes de estigmatizar, estereotipar como conspiranoicos, como terra, toda la cantidad de adjetivos. Mira, te cuento una anécdota porque me pasó ayer. Estaba dando clases. Y un alumno me dice, profe, ¿de qué está dando entrevistas? Y le digo, de manipulación del clima y de geoingeniería. 17 años. Este alumno largó una risotada y me dijo, ah, no me diga, profe, con lo que yo le apreciaba, no me diga que es terraplanista y antivacunas. Este tipo de estereotipos, digamos, un joven de 17 años
Sabía bastante de aviones, porque es una escuela técnica de aviones, de las estelas de conde. O sea, tenía algún conocimiento, pero yo digo, ¿pero alguna vez escuchaste de geoingeniería? No, 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 pero no me va a decir que eso de los aviones no es fantasía y ficción. Hay unas posturas tan cerradas que ni siquiera se toman el trabajo. Hay una polarización Sí, total. tan grande que no se tomen el trabajo de, por respeto mínimo, de decir, a ver, ¿qué está hablando esta vieja, por lo menos? Claro. Ya que me gusta cómo da clase de lengua, por ejemplo, que es lo que me dicen, a ver de qué está hablando, qué le interesa que está invirtiendo su tiempo, aunque sea la apertura y la curiosidad y no caer en los estereotipos, a cualquiera que no diga una narrativa que es la que se baja por televisión y la que baja de los organismos oficiales del Estado, que obviamente te van a dar la verdad que ellos quieren. Ya a esta altura tenemos que saber que necesitamos investigar, aprender a investigar por nuestros medios y buscar las tramas ocultas de aquellas tramas que se nos presentan. Yo como comunicadora lo aprendí muy pronto. Hay películas, no sé, le recomiendo a la gente que vea La Dictadura Perfecta, por ejemplo, que es muy bizarra, pero realista. Hay como cinco documentales que muestran claramente cómo los medios pueden generar una guerra para tapar una cuestión que sucedió en un tiempo electoral con un presidente. Pueden crear lo que sea, pueden generar los montajes que quieran, pueden hacer el show que quieran para que las personas que estamos viendo, escuchando, recibiendo esa información, creamos lo que el poder nos quiere decir. Cecilia, ¿qué podemos hacer desde nuestro pequeño lugar en nuestra vida cotidiana, más allá de investigar? Pero ¿qué podemos hacer para cambiar un poquito esa realidad, aunque sea en nuestro metro cuadrado? Bueno, en principio nosotros arrancamos con la comunidad Cielos Limpios en junio del año pasado y hoy estoy aquí con vos y te diría que he hecho más de 35 notas en canales de toda la Argentina, de Chile, Australia, Uruguay. O sea, esto no es para decir mi trabajo, es una comunidad que está detrás. ¿Haciendo qué? Compartiendo, buscando investigaciones, buscando el material que no te lo van a decir por la tele, buscando todo ese material que cuando uno busca genuinamente, curiosamente, lo encuentra, ¿sí? Conectándose con las otras personas que sí saben de esto. Por supuesto, somos más. A partir de conectarnos, nos hemos conectado con otras personas, como Chemtrails Nor Patagonia, con el grupo Casa Tormentas del Sur, con mucha gente que en Argentina o en Estados Unidos de Wigginton, en España también, hay muchísima gente trabajando para mostrar esto, que ya se han hecho denuncias en el mundo, y parte de esto, del conectarnos, comunicar y hablar, no tener miedo a hablar, y si te dicen que es ficción, que es fantasía, que está, no importa, en algún momento esto va a salir a la luz y los gobiernos no les va a quedar otra que reconocer lo que vienen haciendo de forma secreta desde hace décadas. De hecho, ya lo están empezando a hacer. Lo disfrazan, pero ya lo están empezando a hacer. Que la gente busque lo que hablan de geoingeniería, más allá de que lo plantean siempre en potencial, en realidad es lo que vienen haciendo. No pueden decir que lo vienen haciendo porque, por ejemplo, además del Tratado del MOD, en el 2010 y en el 2008 hubo en la Convención de Biodiversidad de Naciones Unidas, hubo moratorias a todos los experimentos e investigaciones de geoingeniería. Entonces, eso, que la gente se informe, que hable, que mire el cielo, estamos invitando también a que si ve una estela química, estas que quedan persistentes y que hacen a veces cuadrículas o formas, le saque una foto, active la aplicación de Flight Radar 24 y haga una captura de pantalla de qué avión es el que está dejando esa estela química, porque estamos juntando pruebas para una querella, para una demanda a nivel federal. Y conectarse, hablar, comunicar
pero sobre todo investigar para informarse de lo que viene pasando, que no lo, eso es una trama oculta bien silenciada. Y creo que debemos ya de dejar esa polaridad, que soy pro vacuna, antivacuna, pro clima, anticlima. O sea, eso dejarlo, ese antagonismo que hemos creado los humanos, que si no sos de una manera, sos de la otra, y muchas veces hasta se burlan de la gente que, o te, no solamente se burlan, sino que te separan de algunos grupos. Bueno, se dio la pandemia, creo que de una forma muy notable, ¿no? Aquellos que estaban a favor de las vacunas y los que estaban en contra. Uno lo que pedía era que se investigara qué era lo que nos iban a poner en nuestro cuerpo, porque en definitiva es nuestro cuerpo, es nuestro cielo, es nuestra tierra, es nuestro sembrado, es nuestra vida. Entonces, yo creo que lo que vos decís, esto de investigar, de comprometerse, de estar presentes, ¿no? Uno ve una estela, sacar una foto, mandarla. Cuanto más seamos, más nos van a escuchar, yo creo. Bueno, nosotros en noviembre del año pasado hicimos un pedido de informes a los diferentes organismos, a la ANAC, al Ministerio de Ambiente, a Defensa de Nación, y bueno, nos respondieron con evasivas muy infantiles, o sea, no reconociendo que, por ejemplo, el CONICET desde el 2018 viene desarrollando un programa y recibe mucho dinero, varios grupos de investigación del CONICET, para investigar los efectos de la geoingeniería en el Río de la Plata y en América Latina, en las poblaciones más vulnerables. O sea, ¿cómo nos van a decir que no existe algo que los mismos organismos del Estado están siendo financiados para investigar de eso? Y que siempre le ponen el nombre de investigación a todos los proyectos que están en desarrollo. O sea, cualquier proyecto en desarrollo que los mismos geoingenieros hablan del manejo de la radiación solar, porque son los geoingenieros los que les han puesto esos títulos a la inyección estratosférica de aerosoles, estos químicos con los que cargan la atmósfera para supuestamente frenar el calentamiento global tapando la entrada de los rayos de sol. O sea, el mismo gobierno tiene el CONICET trabajando en eso y nos responde que son estelas de condensación y que son desarrollos que no existen. Entonces, bueno, necesitamos ser muchos porque, a ver, yo lo comparo con una familia. En una familia, si vos tenés un problema de alguien que, no sé, por ejemplo, algún integrante de la familia está generando algún tipo de daño, cualquiera que sea, y los demás, no sé, robando algo, y los demás integrantes de la familia no saben. No es tu problema solamente. Lo primero que necesitas hacer es comunicarle a los otros integrantes, che, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Claro. Muchas veces la gente cree que uno está acá porque, no sé, porque recibe algo. No recibimos nada, es todo tiempo, porque no sé qué le vamos a dejar a nuestros hijos si sigue intoxicando nuestros cielos y por lo tanto todo eso decanta. Y además nos afecta enormemente la salud. O sea, hay muchas cuestiones que están al revés y que si no despertamos pronto y no descubrimos lo que hay detrás de las tramas que nos imponen, ¿qué hay detrás de los discursos, los eslogans y todas las tramas y las narrativas? Si no vamos un poco más allá, puede llegar a ser tarde. Necesitamos cuanto antes ponernos a ver realmente todas las consecuencias de lo que está sucediendo. Cecilia, ¿vos ves que los políticos están comprometidos en esto? ¿Que hay políticos que están bregando por el medio ambiente o que están bregando por leyes? ¿Ves un movimiento o ves como un relajo en este tema? Mira, yo integro varios colectivos ambientales, la red de la Marcha Plurinacional por el Agua, asambleas socioambientales, y no hay un día en que no se publique una noticia nefasta de entregas de bienes comunes. Nosotros no llamamos recursos naturales, hablamos de bienes comunes, porque el agua, la tierra, las montañas, los minerales son bienes de todos. Sí.
Todos los días hay una entrega de bienes comunes y una negligencia absoluta, absoluta del cuidado mínimo que incluso por ser integrante de la sociedad, que a vos también te va a tocar. Claro, totalmente. No, no, yo lamentablemente sé que en algún lugar, por ahí peco de ignorancia en eso y lo reconozco, que sé que en algún lugar estaban trabajando para, no sé si en Córdoba, un movimiento verde, sé que, pero en general las personas que estamos bregando por el cuidado del ambiente, estamos bastante lejos de las cuestiones de poder. En general, las personas que llegan al poder y están en esos estamentos, bueno, no hace poco el ministro de Ambiente de la Nación, Cavandier, dijo que había que canjear naturaleza por deuda, por una deuda además absolutamente fraudulenta e ilegítima. Nefasta la Naturaleza podrida. declaración, nefasta. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? O sea, un egoísmo absoluto y además encima, ¿egoísmo para quiénes? Para ellos, porque el pueblo Claro. cada vez está peor. Quería preguntarte si han sufrido persecuciones por esto, o bloqueos en las redes, etcétera. Sí, en general siempre nos aparece que publicamos, nos aparece el cartelito de chequear la información del cambio climático. Porque, ¿qué pasa? Con esto del cambio climático, todo lo que sucede, la gente lo internaliza como que es cambio climático. Claro. No, entonces es la excusa perfecta para invisibilizar la manipulación del clima que se viene ejecutando. Claro. Pero realmente desde hace décadas. O sea, nosotros, para que la gente entienda, tenemos dos niveles de manipulación del clima desde hace décadas ejecutándose. Un nivel tiene que ver con un nivel regional que está llevándose a cabo básicamente por las aseguradoras de cultivos. Yo no sé si ustedes saben que esta semana fue el segundo corte de ruta que hicieron en el norte cordobés, en Villa de Soto, y la gente de Villa de Soto y de todo el norte cordobés viene denunciando hace años y ya es reconocido que culpa a raíz de la manipulación del clima y el corte de tormentas que realizan las aseguradoras para proteger el cultivo de papa en Villa Dolores, que no es zona turística. Todos los campos de alrededores, toda la región de alrededor, se queda sin agua y los animales se mueren. Esto es lo que vienen denunciando sistemáticamente hace muchísimo tiempo los habitantes del norte cordobés. Y esta gente que cultiva papa tiene riego subterráneo, entonces no necesita la lluvia y Claro. no le conviene que llueva, entonces las aseguradoras ofrecen estos servicios. Cuando ustedes escuchan de la lucha antigranizo, hay gente que me dice, fui a Mendoza y no pude dormir de las explosiones, Claro. porque la lucha antigranizo no funciona solo con las avionetas y las bengalas que se meten, que es re riesgosa. Funciona con los cañones en tierra, tirando y moviendo las nubes y haciendo que no llueva. Claro. En San Luis, las denuncias datan más de 20 años que las personas vienen denunciando que cuando vienen las tormentas, aparecen los aviones, se escuchan explosiones que salen de pistas clandestinas. Entonces, tenemos ese nivel regional que es para grupos de personas que quieren proteger su economía, en una palabra, su Sí. bolsillo, entonces hacen sus intervenciones en el clima. Las tecnologías existen, pero además, sumado a eso, ¿qué esperamos del ciclo hidrológico normal? Porque sumado a eso, están desarrollando todos esos experimentos hace décadas, que bajo el nombre de geoingeniería a escala global, que está pasando en todo el mundo. Entonces, si seguimos ejecutando toda esa manipulación del clima por intereses productivos de ciertos sectores, dejando a todo el resto sin agua, más lo global que va en los aviones que vemos más alto, con estas estelas químicas y otras tecnologías que ponen en acción, es imposible que tengamos
un ciclo hidrológico normal y unos ciclos de estaciones y de temperaturas normales como los que venimos teniendo, que permitan la autosustentabilidad de este país riquísimo en el que vivimos. Cecilia, te agradezco muchísimo esta nota, me encantó conocerte, vamos a seguir en contacto. Y bueno, desde acá nosotros queremos hacer un aporte, desde acá queremos hacer un aporte para que la gente tome conciencia y empiece a darse cuenta de todo lo que hay detrás. Así que te agradezco un montón y muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, un gustazo y bueno, a disposición y gracias por la ayuda en difundir y visibilizar. Gracias.